acá procedimos a cambio de membrana para notar que el Altec tiene más medio que el es más medio que el JBL, ¿no? El 299. El 288 en este caso. Limpiamos la ranura donde va la membrana. El imán. Es más mediosa que la JBL. Igual el Horn tiene mucho que ver, tiene boca muy. Muy acertada. Esto va con una corneta que va agarrada de acá, donde tiene bulones. Para poner los bulones. Este es el famoso 288. Tiene más a medios que la JBL 2 pulgadas, ¿no? Esta, ¿no? Que les estoy hablando para mostrarlo, para que no se mareen. Esta. Bueno, más conocida como la garrafa, con el H93. A mí me gusta mucho trabajar con la gama media. Me gusta más trabajar en dos vías que en tres, les digo. Aunque ya les dije que utilizo. Mi Twitter preferido es este, ¿no? El 077 del Nico. ¿Ven la membrana original? Tiene que ser azul, la tiene. Celeste, ese es otro secreto. En este lo pueden ver. En el otro no lo pueden ver. En el otro, al ser negro, 2405. También del Nico, este 16 son. Este Twitter equipa los JBL celestes. 16 ohmios, ¿eh? Al Nico también. El otro es 8. Son dos sonidos distintos, por eso los tengo distintos. Tengo muchos juegos de estos. Tengo 7 pares. Pero bueno, porque me gusta experimentar con 16 y 8 ohmios, ¿no? Depende mucho de la frecuencia, cómo la corto, para que el baffle trabaje en dos vías, como en este caso el Altec. En este caso la corneta está desconectada. He trabajado mucho tiempo con Altec y JBL, entonces. Bueno, ahí pueden apreciar. Sin tener una boca grande. Medio que tiene. Ampliamos la boca, lógico. Ahora cuando prueben el que tiene muchas celdas, que se los voy a traer estos días, van a notar cómo abre el sonido, ¿no? Miren la calidad. Impresionante lo que rinde. Escuchen los sonidos, que reales, ¿no? Por eso cuando uno escucha driver de 2 pulgadas puesto a punto, es muy difícil ponerlo a punto. Yo me dedico a eso. Es lo mejor de lo mejor. Es jugar en otra categoría, no tiene nada que ver. Yo hago que el medio acompañe al bajo, ¿eh? Que salen parejos los dos. Ese corte lo hago yo, lo modifico. Para que el driver acompañe más al bajo. ¿Entiendes? En este caso. Corrijo el corte del crossover original. Bueno, les quería mostrar este tema de driver. Ahí está el otro, el famoso garrafa. El JBL. Bueno. Para mí ese es el mejor home, ese chiquito de JBL, el mejor de todos. Los que tengan driver de 2 pulgadas se los recomiendo. Porque si quieren escuchar solamente en dos vías, les recomiendo el Horn, el corto, ¿no? Porque van a tener más agudo. Con el otro se van a ir más a medio. Mucho más, ¿no? Acá yo lo corté para usarlo en dos vías.
muestro no se la va a hacer nadie, lo hago yo solo. La calidad del sonido es brutal. Ya les dije. Y ni hablar si escuchan con válvula, con válvula. Va a ser mejor todavía. El bajo es tan potente que me tira todo. Ahí también hice un trabajo con doble imán en el alto. Bueno, estuvimos comparando un driver con que tiene un poco más de mucho más amplio, ¿no? Este es más mediocre. Estamos con la Power Azul, como le dije. Ahora vamos a proceder a cambiar este. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Un saludo a todos los suscriptores, sobre todo a los nuevos, que son bienvenidos. Con el driver ustedes van a reproducir frecuencias que no las van a escuchar nunca con el cono de cartón, porque es como un turbo compresor, reproduce todo, es una bestia. Una vez que uno entra en este tipo de driver no baja más. Y mucho menos cuando lo pone a punto, que es lo más difícil que hay, ¿eh? Es lo más difícil que hay. Y es lo que a mí siempre me llamó la atención de querer lograr ponerse a punto. Por eso me volví tan obsesivo. Ya tengo con Altec, al final. Bueno, chicos, vamos a seguir. Proceder con el otro. Limpiamos la. Hay que limpiar bien con placa radiográfica cuando lo sacan, con mucho cuidado. No tiene que haber impureza porque si la bobina se queda trabada, se quema. Te mando un abrazo gigante. Les voy a seguir enseñando estos truquitos para los que tienen driver 2 pulgadas. Un abrazo enorme. Miren la fuerza que tiene. Estamos con aparatos muy poderosos, ¿no? Con el Sansui 5000, que es un... Por algo, mucha gente disminuyó a Sansui y estaban disminuyendo una empresa que fue fabricante siempre de transformadores. Quizá los mejores del mundo. No la discrimina a Sansui. Sansui y Luman fueron los mejores fabricantes del mundo. Y es más, Sansui mejor todavía. Así que les mando un abrazo gigante. No discriminen a las marcas japonesas, porque Sansui acá demostró que hizo los mejores transformadores del mundo. Olvídense. Un abrazo enorme. 50 kilos de pura calidad. Potencia, un equipo que es irrompible directamente. Tal es así que tengo desconectado el culo. Olvídense que se caliente. Un abrazo enorme.